Salvete, quirites, bienvenidos un día más a la taberna de Cástor y Pólux, tu taberna de divulgación de historia antigua en general, historia romana en particular. Hoy vamos a cambiar un poco de tercio y nos vamos a dirigir otra vez a las calientes arenas del desierto mesopotámico. Vamos a ir a los comienzos de la civilización para ver cómo continuaba esa historia tan antigua, tan milenaria, de la mano de nuestro compañero de Historia Podcast. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? Mi querido amigo Cástor, es todo un placer estar de nuevo aquí en la taberna. Ya había muchas ganas de volver y más con ese vino que seguramente tienes en las bodegas, que algo he visto por ahí, alguna ánfora que espero saques, porque lo de esta noche, mira, me he puesto mis mejores galas, hasta me he cortado el pelo, porque hoy venimos con todo. O sea, el tiempo que hemos estado sin aparecer aquí lo he aprovechado para recopilar información y para traer el origen de dos de las grandes culturas de la antigüedad, los herederos de Sumeria y Acadia, de los sumerios y acadios, nada más y nada menos que Asiria y Babilonia. O sea, palabras mayores, amigos. Sí, dos de los más grandes imperios que ha conocido la humanidad. Bueno, más grandes a lo mejor no en extensión, pero sí pioneros, ¿no? En esa forma política de dominación del vecino. Pues claro, tú imagínate que cuando Roma, ya que estamos aquí en la taberna de Cástor y Pólux, pues cuando Roma prácticamente no era ni una aldea, pues ya esta gente estaba creando imperios, estaba creando civilizaciones, que es que al final lo que prevalece, ¿no? Así que yo aconsejo a los taberneros que se pongan el cinturón, que se pongan cómodos, que hoy vienen curvas. Pues nada, vamos a ello. Pues vale. Yo creo que vamos a empezar con un pequeño repaso a lo que hemos estado viendo en la saga mesopotámica, pero no nos vamos a ir obviamente al inicio, vamos a irnos a los tiempos del Imperio Acadio. Si recordáis, el Imperio Acadio apenas tuvo una duración de poco más de 160 años más o menos. Del 2334 al 2218, año arriba, año abajo, ¿no? A pesar de esta corta duración, culturalmente dejaron una huella imborrable en Mesopotamia. Porque antes de los acadios, los sumerios, como sabéis, estaban organizados en ciudades-estado enfrentadas entre sí por la disputa de las tierras de cultivo y los canales de riego. Pues los acadios lo que consiguieron fue por primera vez unificar políticamente Mesopotamia, terminar con estas divisiones que traían desde hace que prácticamente un milenio traían los sumerios esta organización. Y esa huella perduró cuando terminó el Imperio Acadio, que como recordaréis fue obra de los Guti, de los Kutu. Y la huella más indeleble que dejaron los acadios fue el idioma. Porque a pesar de que los sumerios fueron capaces de recuperarse y florecer una vez más, culturalmente sobre todo, pero también políticamente con la tercera dinastía de Ur, que fue capaz de expulsar a los Kutu, pues a pesar de ese renacimiento, los sumerios no consiguieron que su lengua, el sumerio, fuera lengua vehicular. Y fue precisamente en esta época del renacimiento sumerio que se perdió el sumerio, nunca mejor dicho, como lengua hablada, y quedó relegada a lengua religiosa. ¿Y por qué comento esto? Porque las dos culturas que vamos a conocer ahora son directos herederos de los acadios. ¿Y cuándo empieza precisamente la historia de estas dos culturas? Pero si te parece bien, amigo Cástor, vamos a ir hacia el norte. Vamos a coger una barca en el Tigris. Ya te advierto que nos vamos a marear y vamos a llegar mojados porque no era muy cómoda, la verdad, por lo que se ve. No, y el Tigris es un río bastante movido. Exactamente. Así que hay que tomárselo con paciencia. Vamos a remontar el Tigris y vamos a ir a la ciudad que dio nombre a toda una civilización, a Asur. Y aquí viene lo interesante, amigos, porque tenemos por un lado a Asur y por otro lado a los asirios, o sea que va a estar interesante. Bueno, la ciudad de Asur no se sabe exactamente cuándo fue fundada. Perdóname, Asur está, has dicho que al norte del río Tigris, ¿no? Sí. Vale, he puesto el mapa para que la gente se sitúe un poquito y podemos ver que el Tigris es el río de los dos que... Bueno, hay muchos riachuelos, ¿no? Pero de los dos principales que parten Mesopotamia sería el de la derecha. Efectivamente. Al norte veríamos la ciudad de Asur. Exactamente. Entonces, como decía, no sabemos cuándo fue fundada Asur. Se cree que fue fundada en el periodo dinástico, en el 3.000 milenio antes de Cristo. El extracto arqueológico más antiguo que se conoce es del 2100 a.C. más o menos. Pero el caso es que esta ciudad estuvo bajo la influencia del Imperio Acadio. Y las gentes que vivían en esta ciudad hablaban acadio. Entonces, por un lado tenemos a una ciudad que se puede llamar Acadia, y por otro tenemos a una tribu, que como ya habréis visto en esta nuestra saga, las tribus nómadas son esos secundarios que están ahí dándole vida a la historia principal, ¿no? Sí, que en un momento dado entran en escena y te lo ponen todo patas arriba. Exactamente. Pues nuestros amigos los asirios son descendientes de una tribu nómada que seguramente, como las que hemos visto, venían de las estepas más allá de las montañas de los Sagros. Y es muy gracioso porque los escribas asirios son muy descriptivos para hablar de sus reyes. Y los reyes, sus primeros reyes, son nombrados como Waklu, que quiere decir los reyes de las tiendas, más o menos. O sea, escueto y conciso. O sea, ya te están diciendo que eran un pueblo nómada, que vivía en tiendas en esa época. ¿Cuándo llegaron los asirios, o estos protoasirios, a Mesopotamia? A Asur, pues se piensa que llegaron cuando cayó el Imperio Acadio y llegaron los Guti. Aprovecharon ese momento de inestabilidad, penetraron en Mesopotamia y se asentaron en Asur. Entonces ahí tenemos fusionada, por decirlo así, las dos partes que formaron parte, nunca mejor dicho, de Asiria. La ciudad principal, Asur, y el pueblo nómada, los asirios propiamente dichos. O sea, sería una ciudad de origen semítico, de origen acadio, gobernada por una tribu nómada. Efectivamente. Entonces, los 17 primeros reyes que recoge la lista real asiria son de estos reyes de las tiendas. Y el primero de ellos se llama Tudilla. A partir de ahí, pues pasa el tiempo, seguirían la historia de Mesopotamia, en este caso Cuando ya fueron expulsados los Guti, llegó la tercera dinastía de Ur, pues Assur quedó bajo la influencia de este imperio, vamos a decirlo así, de la tercera dinastía de Ur. Después ya pasamos a los, precisamente a los gobernadores de que dejaron los, o que estaban en representación de los reyes de Ur, los gobernadores. En este caso vamos a hablar de Zulili, que se le considera el fundador de la realeza. Y el siguiente sería Kikia, que se piensa fue el primer constructor de las murallas de Assur. Seguimos avanzando en el tiempo y llegamos al final de la tercera dinastía de Ur. Y aquí los asirios se liberan del dominio de los sumerios y fundan una dinastía propia. Ese fundador de esta primera dinastía sería Pusur Assur I. O sea, el nombre ya nos indica que sería originario de esta ciudad. Exactamente. Este Pusur Assur sería sucedido por una serie de reyes, pero hay que tener una cosa en cuenta que detrás de cámaras también lo comentamos con Cástor, que la imagen que podemos tener de los asirios no es la de estos guerreros terribles que formaron un imperio. No, en esta época es una región muy a la sombra de las grandes potencias que se iban sucediendo en Mesopotamia. O sea, algo así como la periferia. Efectivamente, eso es un excelente apunte. Esto seguiría así. Antes de mencionar, fíjate, volviendo a la huella que dejó el Imperio Acadio, hubo en esta primera dinastía de reyes asirios un Sargón y un Naram-Sin. O sea que, fíjate el recuerdo todavía como estaba fresco, ¿no? Claro, porque étnicamente serían el mismo pueblo. Efectivamente, sí. Eran culturalmente acadios. Ajá. Y aquí llegamos al primer punto álgido de esta temprana historia de los asirios. Llegamos al rey Erishum I, que gobernó en 1890 a.C. ¿Y por qué es importante este rey? Porque este rey fue el que abrió los centros comerciales de Kanesh, que en lengua siria son llamados Karum. El Karum de Kanesh, que vendría a ser como un puerto de Kanesh. O sea, como un emporio comercial, ¿no? Al estilo de la factoría fenicia. Efectivamente. De hecho, también lo comentábamos, que si veis en la imagen es muy parecido a eso, a los puertos comerciales que tenían los fenicios y los griegos en el Mediterráneo mucho más adelante, ¿no? Pues este puerto de Kanesh empezó a llevar riquezas y prosperidad a Assur, unos beneficios que permitieron una estabilidad para la creación de un imperio. Pero esto tiene trampa, porque a continuación viene un personaje muy importante en la historia siria, pero que no era sirio. Esto es curioso, esto es como al inicio, ¿no? Por un lado Assur, por otro lado los nómadas, y ahora entra en escena. Estamos hablando de la época de 1900 a.C. más o menos. Redoble de tambores. Aquí viene nuestro amigo Shamshi-Adad I. Y vosotros me diréis, bueno, ¿este hombre quién es? Pues este hombre es el fundador del imperio paleoasirio. O sea, aquí ya estamos hablando de algo importante. Aquí sí estamos hablando de un imperio. Pero esto tiene trampa porque Asur era apenas una pequeña parte del imperio que creó este hombre. Entonces se puede decir que el imperio era amorreo y los asirios eran un pueblo más que hacía parte de ese imperio. Pero la historia posterior lo considera asirio y se ha quedado el término como imperio paleosirio. Bueno, ¿y este hombre quién era? ¿Por qué es importante? Pues este hombre era hijo de un noble amorreo de una localidad que se llama Terka, llamado Ila Kabatku. A este tal Ila Kabatku lo expulsó otro rey amorreo, uno también de un nombre que seguro sonará, Naram-Sin de Ishnuna, que era otra potencia de ese momento. Aquí hay una duda porque en algunas fuentes es el padre de Sanchi el que es expulsado y en otras es el propio Shamshi-Adad. Y este Shamshi-Adad o su padre tuvo que buscar refugio. ¿Y dónde va a buscar refugio, amigo Cástor? Ay, a ver. No quiero hacer spoiler. Porque aquí, como veréis, está todo muy entrelazado. Pues sería el sur. Exactamente. Va a ir a una ciudad en particular, a Babilonia, señores. Nada más y nada menos, ¿eh? La ramera de la Biblia. Otra palabra más fuerte, ¿no? Que no queremos que nos baneen. Bueno, yo creo que esa no es motivo de censura. Bueno, igual tendré que poner en opciones, ¿no? No es adecuado para niños. Bueno, pues nuestro amigo Sanchi estaba cubierto en Babilonia, mientras Naram-Sin le conquistaba su ciudad, Terka. Con ayuda de los babilonios, Sanchi pudo reunir un ejército y marchó hacia el norte. En esos tiempos, en Asur, que también fue conquistada por Naram-Sin, reinaba un rey llamado Erishum II. Y en Esnuna, a la muerte de Naram-Sin, reinaba un tal Dadusha. Pues el amigo Shamshi-Adad fue capaz de derrotar a Dadusha, avanzar hacia Asur y aprovecharse que Erishum II era un niño apenas, lo destronó y se hizo con la ciudad. Pero Shamshi-Adad no reinó en Asur. Se cree que por controversias con el sacerdocio de Asur, Él prefirió irse más arriba y fundar una ciudad, Ekallatum. Desde ahí empezó a reinar y empezó a expandirse por todo el norte sirio mesopotámico. Pero Asur estaría dentro de su esfera de influencia. Claro, él conquistó Asur y dejó después a su hijo, a un rey también muy importante, Ishme-Dagan, lo dejó como regente en Asur. Ya después, en la parte final de su reinado, fundó otra ciudad, Enlil, y ahí fue que gobernó los últimos años. Yo creo que el punto más álgido de su reinado fue la conquista de Mari, otro reino amorreo importantísimo, aprovechando una crisis dinástica. Vio la oportunidad, se hizo con la ciudad y dejó a otro de sus hijos ahí como regente. ¿Qué pasó con el amigo Shamshi-Adad? Y fíjate, porque estamos hablando de un hombre que estaba formando un imperio. Si, Si ves el mapa que seguramente habrá puesto nuestro amigo Cástor, ya era una entidad política importante, de ciertas dimensiones. He puesto el mapa que hemos titulado el de Paleo Siria. Efectivamente, ese es. Pues es más completo que el otro. Sí. ¿Qué pasó con el amigo Shamshi-Adad? Pues que se ve que, pues, se puede decir que le pudo la ambición. Ya había derrotado a Mari, un reino importante, pero quiso ir a por el siguiente, por Alepo. Alepo, que seguro suena, que es también una ciudad, si no recuerdo mal, es la ciudad habitada continuamente más antigua que se conoce. Creo que le gana Sidón. Pero se dan la mano, ¿eh? Yo creo que están ahí. Se dan la mano, sí. Alepo es tristemente célebre por los acontecimientos de la guerra civil siria, que ha sufrido bastante, pero que es lo que tú dices, que es una ciudad con un patrimonio espectacular. Sí, yo hace tiempo lo leí, pero si no recuerdo mal, desde el 10.000 a.C. ya había por ahí una aldea. Y ahí ha seguido, y fíjate que en la posición en la que está, que es un cruce de caminos donde han pasado todos los imperios importantes de la historia prácticamente, y todavía sigue. O sea, es que es frontera prácticamente entre lo que sería la zona del Mediterráneo, ¿no? Es un punto intermedio de paso. Quien quiera ir al Mediterráneo tiene que pasar por esta región, es la más llana. Así es. Pues a ver, podemos entender que Shamshi-Adad intentara también conquistarla, pero fue demasiado, y en el conflicto con Alepo, Shamshi-Adad desaparece de la crónica, porque no se volvió a escribir nada de él, y se cree que murió en esta guerra con Alepo. Los títulos que se impuso este Shamshi-Adad eran el vicario de Asur, el prefecto de Enlil y el rey de la totalidad. O sea que estamos hablando de un personaje a la altura. Con poco amor propio. Pues sí. Entonces decimos que Asur había quedado para uno de sus hijos, Ishme-Dagan, y Mari para el otro hijo, Yasmah-Adad. Y es muy curioso porque este tal Yasmah-Adad se ve que era un cabeza, por así para hablar coloquialmente, era un viva la vida que estaba ahí en Mari pasando la fiesta. Una bala perdida, ¿no? Una bala perdida. Y se ha conservado esa correspondencia entre Shamshi-Adad y Yasmah-Adad, donde Sanchi le pide que se parezca más a su hermano, al serio de la familia, al formal, ¿no? Por un lado tenemos a la oveja negra y por el otro al responsable, ¿no? Pues... Es que parece una bronca de madre a niños pequeños. Sí, ¿sabes? Sí, madre, pero... Mira cómo mira que bien se pone a tu hermano, ¿no? Como tú aquí holgazaneando. El otro ahí currando y tú viviendo la vida, no, a trabajar, hombre. Los reyes hace 4.000 años ya tenían estas conversaciones. Y esto me hace recordar de nuestro querido amigo Historia con J, que en mi último especial con él decía que le parece increíble que haya sobrevivido tanto de la antigüedad, ¿no? Y esta es una prueba que algo, por decirlo así, nimio, como un intercambio de correspondencia entre dos reyes, donde uno le está echando la bronca al otro, pues haya sobrevivido. Y es una suerte realmente, porque Porque también te da una imagen, ¿no? de lo que estaba sucediendo en estos tiempos. Sí, una imagen más humana, ¿no? Más cercana, ¿no? Ya no son esos nombres ahí tan lejanos en el tiempo que parecen como de otro planeta, ¿no? Simplemente es un nombre que no transmite nada, pero gracias a esto podemos ver que detrás de ese nombre había una persona con sus inquietudes y los mismos problemas que tenemos hoy en día. Es que me ha recordado la típica conversación de... Una típica bronca del niño pequeño, ¿no? De la madre. Ay, mira a tu primo, mira a tu hermano, que bien se porta, ¿no? Como tú. No, y aparte porque Shamshi-Adad es de esos personajes que yo digo que son de esos capaces de ver más allá, ¿no? De salirse de la imagen y ver el panorama. Un visionario. Un visionario. Y claro, él era consciente de que tenía enemigos poderosos. Por un lado todavía estaba Ishnuna, que a pesar de que había logrado derrotar a su rey, todavía continuaba. Y por otro, a Alepo, que se llamaba Yankat, por cierto, el reino. Claro, era consciente de que había que ser fuerte y también inteligente para saber llevar a estos dos enemigos. Y efectivamente, cuando murió Shamshi-Adad, pues la primera en caer fue Mari. No duró, como dice el dicho, ni duró menos que un dulce la entrada de un colegio. Pues bueno, nuestro amigo Shamshi-Adad reinó de 1813 a 1781. O sea, tuvo un reinado para la época, yo creo, un poco largo, y dejó el primer punto álgido de la historia siria, aunque como hemos visto, no era sirio. Ya veremos después, no en este capítulo, amigo Cástor. Yo creo que aquí la historia temprana de Asiria la vamos a dejar en este punto, en el punto álgido, porque después, pues, como dice el dicho, cuesta abajo y sin frenos, amigo. Entonces, ¿cómo habrías definido este periodo? Para hacer una breve síntesis antes de pasar al siguiente punto. A ver, es un periodo de formación. Un periodo de formación lento, donde Asiria, como hemos dicho, era un territorio random, yo creo que es la mejor definición, uno más de Mesopotamia y alrededores, y se vio envuelto en los avatares de los poderosos. Así que historia propia en estos momentos, yo creo que sí podíamos darle importancia, como dijimos, al Karum de Kanesh, que fue ese puerto comercial que les brindó prosperidad. Y claro, por un lado les brindó esa prosperidad y por otro llamó la atención de los poderosos. Primero por Ishnuna, con su rey más importante, Naram-Sin, que los conquistó, y después de Shamshi-Adad, que los reconquistó. Pero la definición de Asiria en estos años es uno más. Uno más. Uno más. Aquí, como dije, hay que quitarse la imagen de los neoasirios. O sea, en este momento, pues serían algo así como una especie como de mercaderes, ¿no? Sí, esa es la definición correcta, mercaderes. Y ya verás que, fíjate, que tienen orgullo. Tienen orgullo porque después... Ya esto lo abordaremos en un siguiente capítulo. Después aborrecen a estos amorreos que osaron llegar a conquistar a Sur. Y como una vez más, como los cronistas son muy literales, es que lo dice muy claro. Es que, bueno, te voy a dar un adelanto. Peste amorrea, así, pues, claro. Cariñoso no tiene pinta, ¿no? ¿Cómo es posible que esta peste amorrea haya llegado aquí a quitarnos el trono? Y ahora, ya para redoblar la apuesta, estos asirios que reconquistaron el trono son llamados por los mismos cronistas asirios como hijo de nadie. O sea, es que no pueden ser más descriptivas esta gente. Es que me encanta. Yo cuando la leía dije, es que te lo ponen muy, muy claro. O sea, no hay lugar a la especulación. O sea. Hijo de nadie, ¿no? Eso no te deja en muy buen lugar, ¿eh? Sí. Pues así directamente. Hijo de nadie, punto. Muy bien. Al pan, pan y al vino, vino. Sí, no da pie a duda. Pues nada, vamos a proseguir esta historia y entonces vamos a tener que descender al otro foco, ¿no? Importante. Bueno. Ahí. Yo, como si recordáis el primer episodio, yo dije que la razón, la motivación de yo empezar mi proyecto era Babilonia, amigos. Y es para mí un honor aquí en la taberna de mi gran amigo Cástor, en la taberna ya milenaria. Por favor, un aplauso. En esta taberna que yo creo que es más que taberna, ya es la casa de la historia. Pues yo aquí con mi humilde granito de arena venir a contaros el origen de la civilización, de la ciudad que me motivó a iniciar mi camino en este camino de la historia y que me ha permitido, entre otras cosas, pues conocer aquí al amigo. Pues si querías crear expectación, lo has conseguido, porque ahora me tienes ansiosa por saber el origen de esta ciudad, macho. Bueno, Babilonia. ¿Qué podemos decir de Babilonia, amigos? Aparte que fue la ciudad modelo de todas las que existieron después, que toda metrópolis que se preciara de tener ese nombre en su titulación aspiraba a parecerse a Babilonia, ¿no? Esa capital imperial, esa ordenación, ese orden cósmico. O sea, bueno, que según los cronistas, hasta los indigentes eran felices en Babilonia. A ver, ya también se vinieron muy arriba, ¿no? Pero... bueno... así era la fama que le precedía a Babilonia. Pero bueno, ¿dónde empezó esto? Pues como suele ocurrir en Mesopotamia, pues no está claro. Así como hemos visto que Assur no se sabe en qué año específicamente se fundó, de Babilonia tampoco se sabe. Y lo que es peor, arqueológicamente no hay, hasta el momento, no se ha descubierto rastro alguno. Pero, por suerte, sí que hay referencias. Por un lado, vamos a hablar de las teorías de los autores greco-romanos, que como no podría ser de otra manera, pues se interesaron por la historia de Babilonia. Hay uno en particular, Jorge Cincelo. Este era un monje bizantino, aunque ya sabes que a mí este apelativo bizantino me causa urticaria, pero por calificar la procedencia más fácilmente, ¿no? Era del Imperio Romano de Oriente. Este monje vivió en el siglo VII de nuestra era y, según él, fíjate, tuvo acceso a archivos de la historia de Babilonia, donde se dice que, según estos registros, fue fundada en el 2248. Después hay otros autores como Diodoro Sículo, que mencionan que se fundó 1000 años antes de la guerra de Troya. Entonces también nos apunta a eso, a este tercer milenio, ¿no? El 2200, en este caso era el 2236, si no recuerdo mal. El caso es que, según los autores greco-romanos, la fundación de la ciudad estaría pues en este siglo, ¿no? Del 2200. La primera referencia segura de Babilonia es una que se llama, es una tablilla llamada Crónica de Weiner. Y aquí me voy a emocionar porque va a aparecer el nombre de un personaje que para mí es muy importante, que también ha marcado mis andanzas por la historia. Según esta crónica, el fundador de la ciudad fue Sargón de Acad, que según dice, mandó a construir templos en la ciudad. Y en otra parte dice que fundó Babilonia frente al pozo de Agadé, lo que nos indica que, pues, es que la propia Agadé, de la que no queda absolutamente nada y no se ha encontrado su ubicación, pues estaría por las cercanías de Babilonia. Pero ¿qué pasa? Que aparte de Sargón de Acad hubo otro Sargón importantísimo. Y volvemos atrás a nuestros amigos asirios, el Sargón de Asiria, que es el Sargón II. Este es ya de un periodo mucho más tardío del imperio neoasirio, y como este rey también hizo obras en Babilonia, entonces se cree que esta crónica hace referencia a ese Sargón. Pero como estamos viendo, el origen de Babilonia está abierto a especulaciones, pues aquí un servidor, como es fan de Sargón de Acad, pues se quedó con esa versión de que fue Sargón el que fundó Babilonia. Pero la primera referencia, ahora sí, fija, es del reinado de Charcalis-Harri, que manda a construir un templo en Babilonia. Entonces ya estaríamos hablando del 2140 o así, cuando ya el Imperio Acadio estaba a punto de desaparecer. Después han sobrevivido tablillas donde es que es muy gracioso porque ¿qué es lo que sobrevive más de la historia, en tu opinión? ¿Qué son los registros que suelen sobrevivir? El inventario. Y aparte del inventario, ¿qué más? Ay, pues ahí voy a quedar mal con la audiencia, pero no me atrevo a tirarme a las piscinas. Ostras. Pues los impuestos, amigo. Ah, vale, impuestos. Hacienda somos todos. Hacienda. O sea, vale, o sea, sí, imagínate, claro. Ya hasta en esta época tan lejana, ya la gente tenía que rascarse el bolsillo. Pues se han encontrado registros de pago de impuestos de Babilonia en los tiempos de la tercera dinastía de Ur. Como pasó con Assur y con Asiria, pues Babilonia en esta época era una ciudad más. Si es que se le puede llamar ciudad, porque seguramente fuera una aldea, en el mejor de los casos amurallada. En cualquier caso, durante 300, 400 años de su historia, Babilonia no pintó nada en Mesopotamia. Vio venir primero el Imperio Acadio, después el periodo Guti, la tercera dinastía de Ur. Y aquí sí llegamos al punto álgido. Aquí llegamos al periodo amorreo, que por cierto, de este periodo, creo que lo comenté en el anterior episodio, en este libro. Anda. El de Federico Lara Peinado, Mesopotamia. A este periodo se le llama el de los reinos combatientes, que me encanta la definición. ¿Puedes enseñar otra vez la portada del libro, por favor? Sí. Ay, qué buena. Qué buena. Yo tengo los de Roma, de esa colección. Son súper difíciles de conseguir hoy en día, ¿eh? Sí, yo esta la conseguí hace, pues, 23 años. 23, sí. Es que creo que salieron como una colección promocionada por la revista de la aventura de la historia cuando salió, no sé si te acordarás, que salió y promocionaban esta colección, qué bueno. Sí, sí, sí. Sí, este yo lo encontré en una librería que, fíjate cómo es la vida, todavía existe a pesar de los tiempos que han pasado y que el formato físico pues está decayendo. pues todavía está la librería ahí en el mismo sitio con la misma imagen así de librería antigua. Y hace poco, fíjate cómo es la vida, hace un par de meses volví a pasar por esa librería, me dio el impulso de entrar y como aquí un servidor está obsesionado con Mesopotamia, pues iba buscando a ver qué Mesopotamia. Para mi desgracia, o eso pensaba, no encontré nada, pero me encontré con esta maravilla. El asirio. Esto es, señores, esto está disponible en Kindle, en formato Kindle. Lo podéis encontrar fácilmente. Esta es una novela que yo ya sabía de su existencia, pero por esas cosas de que vas postergando, ¿no? Porque tengo muchos libros por leer y al final lo dejé en favoritos y no me lo compré. Pues justo hace un par de meses fui a esa librería y encontré esta maravilla en formato físico que dije, es que aquí es Jonathan, aquí empezó tu historia. Nunca mejor dicho. Estaba destinado. Así es. Bueno, continuemos con Babilonia. Entonces decíamos que en la época, como dice en el libro, de los reinos combatientes, la época de los amorreos, es cuando Babilonia entra oficialmente en la historia. No se sabe cuándo llegaron los amorreos a la ciudad. Lo que sí se sabe es que el primer rey o cacique amorreo del que se tiene noticias es uno que se llama Sumu-Abum. Este fue el fundador de la primera dinastía de Babilonia, la primera dinastía de gobernadores independientes de la ciudad. Y su reino se cree que fue del 1894 a 1881. Y aquí, pues, con los amorreos, Babilonia poco a poco se va convirtiendo en una potencia regional. Si vemos un mapa, Babilonia estaría más o menos en el centro de la región. Es como ese punto de enlace entre la antigua Sumeria y Akkad. Pues Babilonia estaría en lo que es Akkad, porque esta región todavía pertenece a Akkad, y se fue convirtiendo en la potencia dominante de la antigua Akkad. El siguiente rey de la primera dinastía es uno que se llama Sumulailu, y aquí es donde precisamente se empieza a forjar ese dominio de Babilonia en Akkad, porque el rey de Sippar, una ciudad también muy importante en la historia de Babilonia, le reconoció como su superior, reconoció la autoridad de Babilonia. Y aparte, este rey fue capaz de penetrar en el sur y derrotar a Uruk, o sea, la antigua Uruk, la ciudad de Gilgamesh, que también los amorreos formaron su propio reino en esta ciudad. Este rey, Sumulailu, gobernó de 1880 a 1841. Después vendría Sabiun, que lo que hizo fue organizar este primer estado babilonio, que gobernaría de 1844 a 1831. Después vendría Apil-Sin, que este sí es un rey sin mayor importancia, o al menos lo poco que se ha encontrado, pues es que construyó unos templos en Babilonia y poco más. Después saltamos, y aquí redoble de tambores, aquí ya nos empezamos a poner serios, con Sin-Mubalit. Este rey llegó en 1812 al trono y gobernó hasta 1793. Si recordamos lo que hemos comentado de Asiria, en esta época estaría el amigo Shamshi-Adad escondiéndose en Babilonia. Este rey tuvo relaciones diplomáticas con los reinos amorreos del sur, con Larsa y Ur. De hecho, los llegó a derrotar. Empezó a construir fortalezas en Akkad para consolidar el poder que ya había ganado Babilonia. Y para acabar de redondear a este personaje, es el padre del rey más importante posiblemente desde el propio Sargón de Acad. Yo creo que no me estoy viniendo muy arriba, pero yo al menos en mi opinión así lo creo. Eso son unas baladíes, son palabras mayores. ¿Y por qué es importante el siguiente rey del que voy a hablar? Porque este personaje fue capaz de unificar de nuevo a Mesopotamia. Que como hemos dicho, el recuerdo del Imperio Acadio estaba muy presente. Culturalmente, los propios babilonios, a pesar de los amorreos, eran acadios. Y que esta época de los reinos combatientes, a pesar de que no fue tan destructiva como el periodo Guti, pues era un periodo de inestabilidad. Y como dice el dicho, lo que se busca es la tranquilidad, ¿no? Y la tranquilidad la suele dar un estado fuerte y consolidado. Yo creo que los taberneros y el propio Cástor ya tienen en mente de quién estoy hablando. Te estoy hablando a ti, amigo tabernero, y a ti, Cástor, del grandísimo Hammurabi. O sea, ya aquí estamos hablando de palabras mayores. Ese seguramente, de toda la ristra de nombres que has dado, seguramente sea, bueno, seguramente no. Seguro que es el más conocido, ¿no? Hombre, por supuestísimo. Este hombre es famoso por una obra, podríamos decir, un monumento, ¿no? Que para nuestra fortuna sobrevivió al paso del tiempo, el famoso código que lleva su nombre. Que sobrevivió al paso del tiempo y que se llevaron los franceses. Como cosa rara, ¿no? Como cosa rara en el siglo XIX. Bueno, igual gracias a eso ha sobrevivido en buenas condiciones y podemos disfrutarlo, ¿no? Aquí dicen que ni más que por bien no venga. Sí, sin duda, porque fíjate que lo encontraron en una ciudad elamita. Región, civilización de la que hablamos en el anterior episodio de la saga, que durante esta época precisamente de Hammurabi y de su padre de Simubalit, llegó a estar a punto de conquistar Mesopotamia, pero estuvo a nada. Se entró hasta la cocina, llegaron hasta el norte, hasta, si no recuerdo mal, llegaron hasta Ekallatum. Así que lo que vamos a comentar ahora es importante porque nuestro amigo Hammurabi fue capaz de, en alianza con Isín, fue capaz de detener a los elamitas. Pero bueno, ¿cuándo sube al trono Hammurabi? Pues sube al trono en 1792. Y este personaje, como hemos hablado también de otro gran, que para mí está casi al mismo nivel que Shamshi-Adad, es de esos personajes que un visionario, como había dicho acertadamente Cástor, de esos que son capaces de romper la rueda, ¿no? De romper esa, por decirlo así, ese camino que venía recorriendo la historia. Tiene esa dinámica. La dinámica, efectivamente. Esa dinámica de pequeños reinos enfrentados entre sí, pues este hombre vio más allá. Y empezó muy lentamente, como dice el dicho, despacio y con buena letra. Primero, en 1787, conquista Isín y Uruk. Se aprovecha de la muerte de Shamshi-Adad, que para algunas fuentes, para algunos autores, si no hubiera muerto Shamshi-Adad, no le hubiera sido tan fácil a Hammurabi conquistar Mesopotamia. Hay quien se atreve a decir que quizás no hubiera conseguido lo que consiguió. Pero la historia es la que es. Shamshi-Adad murió en 1775 y llegó hasta Sur. Aquí ahí también depende de la fuente, pues no se sabe si llegó realmente a conquistar a Sur o lo tuvo al hijo de Shamshi-Adad, a Ishme-Dagan, como un monarca títere, como un monarca tributario. Esa es la gran duda. Yo creo, al menos en mi opinión, que Ishme-Dagan era un excelentísimo negociante. Ya veremos, hablaremos un poco más de este personaje en el siguiente episodio. Yo creo que fue capaz de llegar a un acuerdo con Hammurabi y aceptó pagar tributo. El acuerdo es la forma de rendición. Pues sí, yo creo que vio que lo que se le venía encima y dijo, ¿para qué nos vamos a hacer daño? Tú y yo somos amigos, ¿no? Aparte somos casi primos, aquí hablamos el mismo idioma. Vamos a negociar una rendición en buenos términos que no sea traumático para nadie. Ven aquí, compartamos esta cerveza con grumos y aquí... Con y grumos aquí y pajita. Eso, importante la pajita. Y bueno, aquí paz y después gloria, ¿no? Pues yo creo que fue eso, pero ahí está. El siguiente hito de nuestro amigo Hammurabi, que como vemos aquí, poco a poco, ¿no? Poco a poco. 1763. Conquista Larsa, amigos. Y toda Sumeria. Y ya para rizar el rizo, ¿no? En 1759, conquista Mari. La que estaba gobernada por el oveja negra del hijo de Shamshi-Adad, el Yasmah-Adad. Pues al pobre gobernante de Mari que había logrado reconquistar la ciudad, que lo estoy leyendo aquí, se llama Sinrilin, que se me había pasado el nombre. Pues el bueno de Sinrilin se vino muy arriba, no calculó bien y Hammurabi le devolvió la afrenta conquistando Mari y arrasándola. Una buena forma de pago. Entonces estos son los hechos de su reinado propiamente dicho, pero como decíamos, de Hammurabi sobrevivió un código, un monumento, esa piedra alargada de diorita negra con la imagen del rey con la mano así. Eso es un símbolo de humildad, ¿no? Hacia el dios, a quien el dios se cree, o primero que es Marduk, que por cierto Marduk Es un dios que a partir de Hammurabi alcanza mucha importancia. Bueno, de hecho se convierte en el dios titular, en el dios nacional de Babilonia. Eso te iba a preguntar, que Marduk es el dios patrón de la ciudad, ¿no? Exactamente. Y ya para comentar, fue tanta la importancia que tuvo esta divinidad que su culto sobrevivió, se cree, hasta el siglo X de nuestra era. O sea, fíjate, ya en plena época islámica, todavía se le rendía culto a este dios. ¿Marduk de qué era dios? Bueno, es como fue Enlil en Sumeria. El dios es el dios creador. Ya después vamos a hablar del Enuma Elish, que fue el poema épico de la creación. Hablaremos del poema donde el Marduk es elevado al trono de los dioses. Entonces se cree que o era Marduk el dios que está representado en el código, o Shamash, que era algo así como el dios de la justicia. Entonces este código de Hammurabi, que por cierto recibe su nombre por el que lo descubrió, que fue un sacerdote, Jean Vicent Esquel. Él fue el que le dio el nombre a la estela. Estela que, como decíamos, está esculpida en un bloque de basalto negro de 2,25 metros y que fue descubierta en Susa, como decíamos, una de las capitales de la Confederación Elamita. Que tiene toda la pinta que se lo llevaron como tributo de guerra. Ah, aquí, amigo Cástor, no sé si te habrás dado cuenta, pero yo... Como te habrás dado cuenta, nunca mejor dicho, yo estoy muy a gusto aquí en la taberna y estoy dejando ahí migajas para seguir viniendo, para que se me renueve el contrato aquí en la taberna. No es negociable, amigo mío. Tú tres cervezas con grumos y pajitas. Sí. Yo estoy dejándole a la audiencia así, ¿no? Como a las palomas, ¿no? Mira, esto es lo que viene. Ostras. Pues bueno. Continuando con el código. Este código no es un código, amigo Cástor. No es un código de leyes propiamente dicho. Vamos a decirle código para que no perdernos, es más un testamento político. Yo creo que esa es la definición, al menos para mi gusto, que más se puede acercar a lo que representa este monumento. Testamento político, ¿te refieres a que sería algo así como los hechos memorables bajo el reinado de este rey? Efectivamente, esa es la palabra. ¿Y por qué? Porque las leyes y los castigos, bueno, las penas que recoge este código, se cree que fueron una recopilación de las leyes más representativas que se aplicaron durante el reinado de Hammurabi. Obviamente, sí que es verdad que las leyes ocupan gran parte del código, pero el código es también como un libro, tiene su tapa, su contenido, su final. Y en ellos, sobre todo en la primera parte y en la final, es cuando Hammurabi despliega todos sus logros, todo su testamento político y toda su ideología política, que esto también es importante. Entonces, no se le puede catalogar específicamente como un código de leyes. Eso es lo importante. Que se me había pasado. Estamos hablando de prólogo, que está compuesto por 5 columnas, las leyes propiamente dichas, que tienen 41 columnas, y por último, se me fue otra vez la paloma, nunca mejor dicho, el epílogo. Y vamos a hablarte, amigo Cástor, del prólogo, que empieza así. Te lo voy a leerle textualmente. Hammurabi, el rey, héroe poderoso, exterminador de enemigos, diluvio de los combates, que aniquila al país del adversario, que apaga las batallas, que pone fin a las discordias, que destruye a los soldados como figuras de arcilla. ¡Bum! El que no tenía abuela. O sea, aquí, por eso digo, es que aquí el hombre se queda a gusto. O sea, que a ver, también te digo, después de 300 años más o menos de aquí de reinos echándose los trastos a la cabeza, conseguir unificar todo este patio de colegio, pues dices, hombre, me lo merezco, ¿no? Tiene mérito. Ya bueno, aquí seguimos, porque aquí no paramos, amigo. La otra parte es, los dioses le impusieron a Babilonia su sublime nombre y la hicieron la más poderosa de los 4 cuadrantes. En su seno le aseguraron a Marduk un reino eterno, cuyos cimientos son tan sólidos como los del cielo y la tierra. Después, también a mí, Hammurabi, el príncipe devoto y respetuoso de los dioses, a fin de que yo mostrase la equidad al país, a fin de que yo destruyese al malvado y al inocuo, a fin de que el prepotente no oprimiese al débil, a fin de que yo, como el divino Shamás, apareciera sobre los cabezas negras. Ojo ahí, quedaros con los nombres. E iluminara la tierra, a fin de que promoviese el bienestar de la gente, me impusieron el nombre. Yo soy Hammurabi. Wow. Entonces aquí estamos viendo que el amigo Hammurabi se nos presenta como elegido por los dioses, ya con el mandato divino, porque por supuesto, ¿no? Esto no es que a él le haya surgido, ¿no? Sino que es un mandado. Él no quería, pero no le quedó más remedio. Eso, lo obligaron al final. Pues aquí el hombre pues no le quedó más remedio que empezar a conquistar a los pueblos que no tenían esa suerte, ¿no? De ser elegidos. Y dice así, cuando Marduk me mandó a gobernar al pueblo, a enseñarle al país el buen camino, yo hice de la verdad y la equidad el asunto más importante. Me ocupé del bienestar del pueblo. O sea, eso, aparte de conquistador, es un rey que se preocupa por su pueblo. O sea, yo ahí ya puedo ver una declaración de intenciones que cuando se refiere al bienestar del pueblo hace referencia a que va a legislar, ¿no? Va a poner orden para que eso no sea un caos. Y por eso va a poner una serie de medidas pues para eso, para que no se cometan abusos, y ahí es donde entra su papel como benefactor. Y fíjate, como conquistador se reviste de las siguientes virtudes. El pastor elegido, el guerrero compasivo, el búfalo feroz, el que captura a los enemigos, y aquí podríamos seguir y seguir y seguir porque se queda a gusto. O sea, lo de tirarse flores se queda pequeño. A ver si se lo escribió su abuela. Y bueno, también te digo, qué lástima que Mire, estamos viendo que estaba siendo muy descriptivo este código con el rey, con Hammurabi. Qué pena que no haya hecho una descripción de Babilonia. Es una verdadera pena porque de la Babilonia de Hammurabi, esto es un spoiler, y de la Babilonia amorrea, no queda nada, ni un ladrillo de adobe, nada. Que ese material no es muy bueno para resistir el paso del tiempo. Es una verdadera pena que no haya hecho una descripción de la Babilonia que sin duda alguna había él construido, porque recordemos que estamos hablando de una ciudad que era pequeña, que era sí, mucho una aldea, y con Hammurabi que llegó a convertirla en una potencia, pues seguramente habrá hecho una refundación. Pues es una pena, como nunca mejor dicho, y ya lo he repetido, pero es realmente lamentable que no haya hecho una descripción para al menos hacernos una idea. Y bueno, después de este prólogo donde nos muestra quién es, de dónde viene, a dónde va, pues venimos con la parte de las leyes. Y voy a mencionar unas leyes, porque como hemos dicho, pues hay 41 columnas, hay unas cuantas, y no estamos para hablar una por una, pero sí que voy a mencionar las que me han llamado a mí la atención. Que por cierto, Cástor, si me permites, voy a mostrar un libro a los taberneros. Es este. Es, como bien dice, breve historia, pero está muy, muy bien documentado y habla desde los orígenes hasta el final, hasta la época greco-macedonia. Y de este libro fue que saqué yo lo que estoy comentando del código de Hammurabi, porque me parece que lo detalla brevemente, pero muy detalladamente. O sea que vaya al punto sobre las IES. O sea que para ampliar un poquito de información, bueno, más que para ampliar, o sea que todo aquel neófito que no se va de la materia, le recomiendas que empiece por ese libro. Sí, sin duda alguna. Yo mismo empecé por él, porque cuando me empecé a documentar para mi podcast, pues iba tirando de lo que ya tenía, y como Babilonia siempre me ha llamado la atención, pues ya lo había comprado. Y como te decía, pues es muy detallado en el código, sin echarse ahí 20, 30 páginas. Y de este libro he extraído las leyes que voy a mencionar a continuación, como por ejemplo, si un hombre se divorcia de su esposa principal, que no le ha dado aún a luz a hijos, le entregará la dote que trajo de la casa de su padre, y que luego se divorcia de ella. Si un hombre, después de muerto su padre, se acuesta con su madre, que madre mía, que los quemen a ambos. O sea que... Y era grotesco por aquel entonces. Ya aquí los castigos iban en consonancia. Pero bueno, ¿cómo era la sociedad babilónica, paleobabilónica de este periodo? Pues esta sociedad está dividida en tres clases sociales: los awilu, los moshkenu y los wardu. Vamos a empezar por la clase baja, por los wardu. Que estos... Estas clases sociales, corrígeme si me equivoco, pero me van veniendo así flashes de cuando estudiaba, están reflejadas, ¿no? En dicha estela, en el código. Sí, sí. Es que el código es, por eso lo decía, es un testamento de su reinado. O sea, una fuente de primera mano. Vamos. Eso, es que es maravilloso que se haya conservado. Es toda una suerte. Bueno, pues empecemos por los guardu, que eran los esclavos. Esa condición se adquiría por nacimiento, por deudas o por ser prisioneros de guerra. Ahora, las dos siguientes clases, los awilu y los muskenus, no están del todo claro, pero nos podemos hacer una idea. Los awilu vendrían a ser la clase dominante, los que están cerca del rey y de palacio, los sacerdotes, y se podría traducir el término awilu como persona o individuo en posesión de todos sus derechos. O sea, también muy, muy descriptivo, ¿no? Después tenemos a los muskenu, que vendrían a ser, también muy descriptivo, el que se inclina. Vale, sería algo así como la clase media, ¿no? El resto de la sociedad, pues que no era ni abuelo ni guardu, básicamente. Y claro, dependiendo de la clase social, como comprenderás, amigo Cástor, y los taberneros, pues se aplican castigos, ¿no? Esto yo creo que no ha cambiado y no va a cambiar mientras el hombre sea hombre. Y tenemos, por ejemplo, una de esas leyes. Si un médico le recompone el hueso roto a un awilu o le cura un tendón enfermo, el paciente le pagará al médico 5 siclos de plata. Si es el hijo de un muskenu, abonará 3 siclos de plata. Y si es el guardu de un hombre, el dueño del esclavo le abonará 2 siclos de plata. Entonces aquí se ve claramente, ¿no?, en el pago cuál es la clase social, ¿no? Yo por lo que me quedo es que no renta curar a gente de baja estofa porque le van a pagar menos. Pues sí, la verdad que sí. Y seguimos. Si un hombre golpea a una hija de un awilu y le provoca la pérdida del hijo, pagará 10 siclos de plata por el fruto de sus entrañas. Si es la hija de un muskenu, pagará 5. Y si es de una esclava, pagará 2 siclos. Una vez más, la diferenciación social. Pero hay que decir, para ser justos, que esto no es una novedad de este periodo de Babilonia, sino que esto abonda en las raíces de los semitas. De hecho, en la propia Biblia, en el libro del Éxodo, ya hay una ley que nos puede sonar familiar con lo que ya estamos comentando, que esto vendría a ser el ojo por ojo famoso, ojo por ojo, diente por diente. Pues dice así textualmente: si resultare daño, darás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, contusión por contusión. Entonces, esto es semítico, vamos a llamarlo como es. No es una novedad. Aparte que hay que no lo mencioné al principio, el código de Hammurabi no es ni muchísimo menos el primero en Mesopotamia. Ya hubo uno en el periodo dinástico en la ciudad de Lagash, de Urukagina, el código de Urukagina, que de hecho este ya lo comentamos en su momento en uno de los episodios. Este de hecho era un poco más revolucionario porque intentó quitarle poder a la clase dirigente, a la clase sacerdotal, imagínate. Y después, durante el periodo de los reinos combatientes, en Isín también tuvo su propio código de leyes. Estos dos códigos eran de base sumeria. Entonces, tampoco Hammurabi aquí, vamos a decirlo, inventó la rueda. Pero sí que le dio ese valor, ¿no? Yendo más allá de las leyes. Eso yo creo que es con lo que nos tenemos que quedar. Que esto, como siempre, como ya lo estoy repitiendo, es un testamento del rey. ¿Y cuáles eran los castigos que se aplicaban en este código? Las penas eran tres: la pena de muerte, los castigos corporales y las sanciones económicas. La pena de muerte era reservada para los delitos más graves, como por ejemplo el falso testimonio, el rapto de niños o la colaboración con esclavos fugitivos. Y te pongo ejemplos: si un hombre acusa a otro hombre y le imputa un asesinato pero no puede probárselo, su acusador será ejecutado. O sea, ojo aquí los chivatos lo tenían jodido. Chivatos difamadores. Eso. Si un albañil le hace la casa a un hombre y no consolida bien su obra y la casa que acaba de hacer se derrumba y mata al dueño de la casa, ese albañil será ejecutado. Y me estoy riendo porque que hemos hablado de las construcciones en Mesopotamia, que eran endebles, porque el material de construcción pues, no era muy fuerte, era adobe, era barro. O sea que imagínate la cantidad de albañiles que habrán matado ahí inocentemente, ¿no? Será después de alguna enfermedad la causa de muerte más extensa, ¿no?, de la población. Y hay uno que hay un castigo que es muy loco, que es para demostrar la inocencia. Había la opción de tirarse al río, a un río, con una piedra a cuestas. Y si flotabas, eras inocente. Esto me recuerda al duelo a muerte de Juego de Tronos, no sé por qué. Sí, una ordalía, el juicio divino, sí, es antiguo como el mundo. A mí me recuerda a cierta serie de la cultura popular muy famosa. Es esa cual te voy a decir, ¿no? A los Simpsons. Ah. Cuando están con el episodio este de las brujas, que van a probar si es una bruja. Y a ver, si es una, la vamos a poner en esta silla, lo diremos en el río. Si sale, tiene que volver para ser juzgada y procesada, porque demostrará que es una bruja. Y si se hunde, morirá como una buena cristiana. Sí. Es algo así. Lógica de hace 4.000 años. Y bueno, aquí siguiendo con el código, pues hay otros castigos como la flagelación, la mutilación. Y ojo ahí, ojo al castigo, Cástor: el afeitado de cabeza. Buah. O sea, te han castigado, ¿no? Sí, bueno. Llevo ya un par de años castigado, me autocastigo. Eres babilonio y no lo sabías, ¿no? Sí, yo creo que voy para mí. Si ahora cojo un DeLorean y me planto en esa época, pensarán que he sido castigado, ¿no? A ver. No, la verdad que fíjate que la época que estamos hablando, pero nos da risa, pero claro, vivir en esa época. Ojito, imagino en ese juicio, no, yo quiero ese castigo, ese. Sí. Va a hacer un favor, va a ahorrar un barbero. Si eras abuelo, a lo mejor, ¿no? Porque si eras un mushkenu o un wardu. Bueno, en vez de afeitarte la cabeza, te la afeitan, pero a la altura del cuello. Exactamente. Bueno, ¿cómo sigue esto? A ver, que me está gustando este tema. Bueno, también habían sanciones económicas, por supuesto, porque aquí no hemos inventado nada, ¿te das cuenta? Porque hemos hablado que sobreviven tablillas con impuestos y ahora también sanciones, multas. ¿Y qué ejemplos tenemos de multas económicas? Pues, por ejemplo, si un hombre le deja en alquiler su barco a un barquero y el barquero es descuidado, ojo, cuidado, y hunde el barco o lo deja inservible, el barquero le tiene que restituir el barco al dueño. O sea, tampoco nos vamos a pasar, ¿no? Pero así es de este estilo, ¿no? Muy, podemos decir, lógico, muy a lo ojo por ojo, diente por diente, pero siempre con ese asterisco, ¿no? Salvo si eres abuelo, ¿no? Ahí ya la cosa, bueno, la cosa cambió. A ver, también era su justicia, ¿no? Bueno, yo lo que estoy viendo es que en esta forma de hacer justicia, pues lo que se busca es el equilibrio, ¿no? Como intentar restituir por lo que se ha quitado. Y se busca restituirlo con algo del mismo valor que ha sido sustraído, dañado, etc. Y claro, y no vale lo mismo un aristócrata que un plebeyo que un esclavo. Claro, por eso buscan que esa compensación pues al final es más baja, ¿no? Porque realmente tienen que buscar esa contraprestación. Y veo que todo el derecho es antiguo, que al final es la base de nuestro derecho actual, ¿no? Bueno, bajo la forma del derecho romano y tal, que al final también vive de esto. Porque nada nace de nada, ¿no? Y yo lo que veo es eso, esa búsqueda por al final restituir aquello que se ha perdido. Pues sí, la verdad que sí, es una buena manera de resumir lo que es la justicia que nos quería demostrar Hammurabi, ¿no? Y bueno, pues aquí ya podríamos seguir hablando de leyes, pero yo creo que ya podemos hablar del epílogo, donde Hammurabi nos dice: estas son las sentencias de equidad que estableció Hammurabi, rey potente, y que hizo aceptar al país como conducta segura y dirección correcta. Y para asegurarse, amigo Castro, de que nadie podía olvidar estas leyes, que nadie podía alterarlas, el código cierra con esta maldición. O sea, ya aquí nos ponemos serios. Si ese hombre no atiende a las palabras que he grabado en mi estela, desprecia mis maldiciones y no se arredra ni ante las maldiciones de los dioses y aniquila la legislación que yo he impuesto, les da un sentido torcido a mis palabras, altera mis signos y designios, raspa mi nombre inscrito y luego graba el suyo, o debido a estas maldiciones instiga otro que lo haga él, es a ese hombre, sea un rey, un señor, un gobernador u otro sujeto, llámese como se llame, que Nincarrac le haga salir en sus miembros una dolencia grave, un mal demoníaco, un humor doloroso que no se calme, cuya naturaleza desconozca el médico, que no pueda aplacar con vendajes y que como el mordisco de la muerte no se le pueda arrancar, para que hasta que se le extinga la vida no cese de llorar por su virilidad. Y es nada, yo me lo pensaría dos veces antes de raspar el nombre de Hammurabi por el mío, Pero fíjate, ¿dónde apunta, ¿Dónde apunta? O sea, nada está hecho al azar, nada está hecho al azar, amigo. Y bueno, pues esto es un resumen breve de lo que fue el código, que como decimos es el testamento del gran Hammurabi, que con los hechos que hubo en su reino, pues estarás de acuerdo que está a la altura de un personaje tan importante como Sargón. Al fin y al cabo intentó emularlo, ¿no? Esa era la tónica de ese periodo, restaurar el antiguo imperio acadio, y al final eso fue como una especie de, permíteme el paradigma, ¿no? Como de ratas a la carrera para ver quién era el que se llevaba el gato al agua. Bueno, pero siguiendo con Hammurabi, que a ambos nos encanta, yo creo, y a los taberneros ya son vivos fans del rey babilonio. Pues a mí hay otro texto que no está claro que se escribió en su reinado. Seguramente fue durante su reinado o en el de su sucesor. Es el del Enuma Elish, es el poema de la creación babilónico. Y a mí me gusta ese poema por la manera que tiene de llevar mediante historias, mediante mitos, de mostrarle a la gente que en esos tiempos era analfabeta, porque en esos tiempos y hasta hace relativamente poco, la educación no era accesible a toda la población, ¿no? Y en estos tiempos, pues la mayoría no sabían ni leer ni escribir. ¿Y qué manera había para llegar a una población analfabeta? Pues contando historias. Entonces, imaginaros a un babilonio de esa época, o a un herrero, a un soldado incluso, en un festival de Akitu, el festival de Año Nuevo, donde en el templo de Marduk salía el sacerdote y empezaba a narrarte el poema de la creación, el Enuma Elish, como la manera en que a través de Marduk, que es la viva imagen de Babilonia, como ese Dios desde su nacimiento es regalado con innumerables dones, fuerzas sobrehumana, no, lo siguiente, con inteligencia, como ese Dios ante la cobardía de los dioses antiguos, te estoy hablando de Enlil, te estoy hablando de An, que eran el dios del cielo, y el An, el dios de las aguas, Enlil, como esos dioses otrora poderosos se acobardan ante el caos, ante Tiamat, y como el joven Marduk, como Babilonia da un paso al frente y dice, aquí estoy yo y voy a traer de nuevo la paz. Cómo ese Dios se enfrenta a Tiamat y a partir de derrotarla, pone orden al universo, crea a los propios hombres como ayudantes de los dioses para quitarle carga a los dioses. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque este poema lo que te está diciendo básicamente es que Babilonia, que Hammurabi explícitamente, que el Tito Hammurabi, el Hammu para los amigos, el Hammu tuvo que venir elegido por los dioses a poner orden en la casa, porque los sumerios en el sur y estos amorreos, que también era el amorreo, pero bueno, estos amorreos lo único que hacían era crear desorden, pues tuvo que venir el Tito Hammurabi a poner orden en la casa, porque si no, y hablando ya literalmente, estabais en la mierda. Pues aquí estamos, viene Hammurabi, menos mal que ha venido. Tuvo que venir a poner orden en la casa. Ahora que has hablado del poema de la creación, tienes un vídeo en tu canal explicándolo. Bueno, tengo varios, la verdad, porque... Voy a poner el enlace para que la gente pueda acceder y se pueda documentar de primera mano, ¿no? De una forma más específica sobre esta, ahora comillas, obra literaria, ¿no? De la antigüedad. Lo que acaba no deja de ser una fuente antigua. Sí. Y a mí lo comentábamos detrás de cámaras. Yo creo que las dos obras más importantes de este periodo, del periodo paleobabilónico, que son el Código de Hammurabi y el Enuma Elish, pueden considerarse los ejemplos más antiguos de un término que se ha puesto de moda últimamente, pero que también tiene sus años, el copywriting, que no es más que, traducido a nuestro idioma, no es más que escritura persuasiva. Pues para mí estos son ejemplos clarísimos de esa escritura, como a través de historias es capaz de meterse en la mente de las personas, ¿no? De dejarles ahí la semilla para que piensen, para que sientan incluso lo que tú quieres que sientan, que piensen. Y para mí son ejemplos clarísimos y por eso lo he querido traer el Enuma Elish de nuevo, porque ya en el primer capítulo ya hablé de él, para que veas que realmente me gusta, me llama mucho la atención. Si son esas historias no moralizantes para sentar cátedra, esos valores morales a través de esas historias que veremos repetido a lo largo de los siglos venideros, pues los veremos, ¿no?, a través de los mitos griegos, de las historias bíblicas, ¿no?, de cómo de alguna manera pues intenta permear en la sociedad pues para crear eso, para crear un dogma, un código moral no escrito. Sí, pero yo en este caso le doy valores por eso, porque cómo muestra el estado de la región, ¿no? Como ese es el caos, puede decirse, el Tiamat que estaba reinando sobre Mesopotamia, y como Marduk, como Hammurabi, como Babilonia son los elegidos por los dioses para devolver el orden. Esa es la clave, devolver el orden a la región, como hicieron en su día los acadios. Eso es lo que a mí me gusta, cómo a través de esas historias son capaces de llevar lo que sucedía en la política, llevarlo a través de los mitos, llevarlo a la mente de esas gentes de esta época. Totalmente. Esto me recuerda a la Eneida, ¿no? En el caso romano sería un paralelismo, que a través de una historia súper popular, transmitida de boca en boca, ¿no?, recopilada y moldeada por Virgilio, reflejando la sociedad y el momento, bueno, más que la sociedad, sería el momento político que estaba viviendo, que era el paso del primer siglo antes de Cristo al siguiente, ¿no?, el cambio de era, por decirlo más sintetizado, ¿no? Como vemos que todo ese pasado ya mostraba de que habría un destino manifiesto, ¿no?, que llevaría pues y que era una obligación moral divina, o sea, impuesta por los dioses de llegar a lo más alto, ¿no?, que sería ese imperio mundial. Bueno, ¿y quién inspiró esa obra? Otro gran personaje histórico. El patrón de esta casa. Exactamente. Yo no diré nombres, pero ya los taberneros lo sabrán. Pueden ponerlo en comentarios y aprovechar. Eso. Y a ver si adivinan quién es, y aprovechar el que no se haya suscrito a estas alturas, pues que aproveche para suscribirle y darle al pulgar hacia arriba. Eso. Bueno, sobra decir que los comentarios están más que bienvenidos, que seguramente habré metido la pata, y si queréis comentar, sugerir y lo que os plazca, siempre con respeto, por supuesto, que estamos en la casa de la historia. Totalmente, con mulsum añadido. En la casa de la historia, pero con mulsum. Y que aquí estamos para pasarlo bien, ante todo. Estamos aquí, como siempre decimos, dos amigos hablando en la barra del bar. Bueno, en este caso, un amigo explicando y el otro aprendiendo. No, yo también aprendo, porque yo aquí me siento en mi casa, ya lo he dicho muchas veces, pero nunca está de más repetirlo. Y con un augusto señor como el señor Cástor. Ya está dando pistas. Pues mira, ya he dañado la magia, ¿no? Hace rato la magia. Si es que al final se tenía que escapar. Sí, es que era difícil, la verdad. Bueno, yo creo que se ha sintetizado bastante bien este periodo, ¿no?, de esos dos imperios. Quedarán más cosas en el tintero, pero bueno, así es la excusa, para hacer nuevos programas. Sí, eso por supuesto, pero realmente no lo hice por ser con segundas, ¿no?, sino que realmente esta época de Babilonia y Asiria pues tiene esos puntos álgidos en Hammurabi y en Shamshi-Adad respectivamente, pero después de ahí empieza un periodo de cuesta abajo, ¿no? Entonces me he reservado los dos puntos álgidos para demostrarlos hoy, para unirlos a ese origen que también se pierde ahí un poco en las arenas del tiempo, y para que lo sigamos desarrollando en los siguientes episodios de la saga, que ya, a ver, que ya os advierto que esto sigue y sigue increciendo. Si no, podemos llegar, vamos, hasta la época musulmana si nos ponemos. Yo particularmente en mi podcast me he propuesto llegar hasta la época actual. O sea, hay un largo recorrido. Yo igual he tratado de secuestro porque perderé suscriptores, porque claro, porque me vendo como una taberna, ¿no?, de historia antigua. Y ya me he escapado a la era vikinga, y ya yo creo que ya me... Pero bueno, como el contenido es bueno, yo creo que me lo van a perdonar. Sí. Bueno, y además que con nosotros lo que es de la antigüedad todavía nos queda... Sí, sí, no. Si estamos en el año... en 1750 aproximadamente, por redondear, porque aquí los números, las cifras bailan. Y después seguramente no fue ni en el 1750, fue en el 1000, yo qué sé. Sí. 20 años arriba, 20 años abajo, etcétera, ¿no? Porque aquí nada está cerrado, pero bueno, es lo bonito de la historia antigua. Sí, la verdad que... ¿Cuántas veces habrán leído? Probablemente, seguramente, a tenor de... Y también tiene esa parte, como es... Todo está abierto también. Y como en mi caso me gusta imaginarme, ¿no? A mí no me hace... Siempre lo he dicho, no me ha hecho falta... recurrir a historias como El Señor de los Anillos o El Juego de Tronos, a estos libros que también me gustan, pero me pongo a comparar con la historia, con lo que vivieron personas como tú y yo. Claro, para mí eso tiene ese punto de realidad tan mágico. Es que al fin y al cabo estas novelas que tú has citado beben de todas estas fuentes, ¿no? Están basados todos en hechos reales, y ahí es cuando sí que podemos decir el topicazo de que cuando la realidad supera la ficción, y en muchísimos casos, por no decir siempre, la supera. Hay tantos episodios que no se han tratado, que se han tratado de manera parcial, que si hiciesen películas o novelas sobre esto, bueno, que ya hay, sobre todo más de época romana o griega, que lo que está más de moda también de época egipcia por el tema del misticismo y tal, que también atrae mucho, pero que si se pusieran que si se llevase a la gran pantalla con un mínimo de rigor, pues serían una pasada, con tus hechos dramáticos, de tensión. Bueno, sí, es que lo hay. Disputas entre aristócratas por el tema del trono, y eso ya existe desde que el mundo es mundo. Literalmente, desde que existe la primera organización de poder, ya hay maquinaciones para echar al que está y poner otro culo en el trono. Pues esto, que ya está todo inventado, ¿no? Que no lo ha inventado este señor de Juego de Tronos. Él se basó en algo, no salió de la nada. Exactamente. Pues nada, bueno, querido amigo de Historia Podcast, ¿quieres decir algo a la audiencia antes de cerrar este programón? Bueno, pues ante todo, muchas gracias al anfitrión por invitarme a esta taberna. Estoy muy feliz de haber vuelto, que ya llevo un tiempo sin pasarme, y espero que disfrutéis, sobre todo, que para eso lo hacemos. Sí. Y bueno, yo espero que esta saga sea, a ver si la podemos hacer de una forma más regular, ¿no? No que un episodio tenga un mes de diferencia y otro tenga 5 meses. Así conseguimos la regularidad, no sé, una vez al mes o cada 2 meses, yo creo que estaría bien. Y nada. Bueno, ¿dónde la gente, recuérdanos dónde la gente te puede encontrar? Bueno, pues tienes disponible de historiapodcast.es, que es la página web de mi proyecto. Estoy también en iVoox con The Historia Podcast, en YouTube con The Historia Podcast, y a vuestra disposición en el correo de historiapodcast@gmail.com. Cualquier duda, sugerencia, estaré encantado de responderla. Pues ya sabéis, chicos, si no os habéis suscrito ya a su canal de YouTube y a sus redes sociales, pues ir corriendo, que para mí me parece una maravilla. El que se quiere introducir en el mundo mesopotámico, ¿no? O como... o como he titulado yo la saga esta del Próximo Oriente, pues no tiene desperdicio. Es todo muy, muy sencillito de mascar, como se suele decir vulgarmente. Son conceptos muy, muy livianos y a ver, que siempre les va bien pues para introducirse, pues para en el mundillo, para aprender, que después está cada uno, ¿no? Que ya ampliar por sus conocimientos por sus propios medios, pero que aquí hay una muy buena base pues para aprender conceptos básicos y no tan básicos, porque ya habéis visto que estos nombres, aprendérselos, lo digo por mi etapa de estudiante, son un dolor de cabeza, que si te quieres examinar y tienes que acordarte el nombre de los reyes de las dinastías y tal, pero bueno, aquí tenéis una buena ayuda que va a venir muy bien, sobre todo si estáis matriculados en un grado y tal, pues está muy buena información. Nada, por cierto, Castro, si me dejas un último apunte. Claro que sí. También en thehistoriapodcast.es puedes encontrar la newsletter, que estoy empezando una, donde te voy a hablar de píldoras de historia, de la vida y de la historia de la vida, que al final es lo mismo. Ostras, qué bueno. Y bibliografía, me imagino que también tienes por ahí bibliografía para que la gente pueda ir. O sea... Sí, tengo pensado abrir la sesión de bibliografía, lo que voy leyendo, que voy encontrando tesoros por ahí en librerías. Y... Claro, está muy bien, porque a lo mejor dices algo, metes algún periodo, la gente quiere a lo mejor ampliar conocimientos. O sea, esto ha dicho mi amigo de historia, ¿de dónde lo habrás sacado? A ver qué dicen más sobre este periodo. Efectivamente. Bueno, ¿quieres despedir tú el programa de hoy? Pues nada, espero que habéis disfrutado de este episodio y os dejo con un valete, Quirites. Hasta luego. Y a ti, Quirite, decirte que si te ha gustado este contenido, puedes apoyarlo dándole un buen like, suscribiéndote, compartiéndolo con tus amigos y dándole a la campanita para que no te pierdas ninguno de tus programas favoritos. Y ahora sí, con esto me despido con un buen valete, et gaudete, Quirites. ¡Hasta otra!